¿Qué pasa, chulos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy vamos a hacer unos boquerones con jamón, ¿vale? Lo primero y muy importante, para todo aquel que no tenga jamón serrano en vuestros países, lo que podéis hacer también es echarle jamón york. Va a quedar, va a haber una variación y ya os la iré diciendo cómo hay que hacerlo, ¿vale? Lo primero que he hecho es unas patatinas, las he hecho filetinos, las he frito un poquitín, ¿vale? Que estén un poquitín doradas y a la vez he frito también dos dientitos de ajo, ¿vale? Y ahora los he fileteado, nada más, no he hecho nada más, en una bandeja de horno, le he echado un poquito de aceite de oliva simplemente para que no se pegue la patata y ya está, ¿vale? El jamón serrano lo que vamos a hacer es echarlo lo primero, ¿vale? Una cosa así, así, en cada patata vamos a echarle una rodajita de jamón serrano, ¿vale? Así, vamos a ir poniendo todos, poco a poco, ¿vale? Así, vamos rápido. Así, así. Así, y así. Vale, ahora lo que vamos a hacer es nuestros boquerones, ¿vale? Le hemos quitado la espina, en este caso se lo podéis decir a vuestro pescadero, yo en este caso la he hecho yo, ¿vale? Y simplemente, pues no le he echado nada, porque ya que el jamón serrano lleva sal, para el que no, tampoco a la patata le he echado sal, ¿eh? Ojo, porque ahora va a coger, al horno va a coger toda la sal del jamón. Así que nada, nada, nada de sal. Simplemente ahora es poner el boquerón así, boca abajo, ¿vale? Así. Rápido. Sí. Este es un poco complicado, ¿vale? Porque se van moviendo para todos lados. Y se pegan unos a otros y demás. Sí. Ya, intentar que no se peguen unos con los otros, porque ahora veréis por qué. Vale. Sí. 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 Vale. Así. Así. Y falta esta sola. Vale, ahora lo que haremos, ya como veis, ya están todos montados, lo único que vamos a hacer es, hemos batido un huevo, vamos a coger un pincelito y vamos a rebañarlo bien en un huevo, ¿vale? Pues así, eso es, eso es, eso es, eso es, así. Porque si no, al horno, si no le echamos el huevo al horno, lo que va a pasar es que se nos va a resecar demasiado y el huevo va a evitar un poco eso, ¿vale? Tenemos el horno precalentando a 180 grados, ¿vale? Tenemos el horno precalentando para que ahora nos facilite mucho la cosa, ¿vale? Yo creo que ya están todos. Ensaladita así, rápido de arriba, así. Nada, el exceso de huevo se va a ir cuando eso, pero eso sí, tiene que cubrir todo bien, porque si no, se va a secar, ¿vale? Y ahora sí, dale, perfecto. Bueno, pues nada chicos, ahora lo que voy a hacer es simplemente ponerle nuestro ajito por arriba para que dore y se quede súper rico, así. Si me llega para todos, no pasa nada. Ya yo fuera de cámara pongo un par de ellos más, sin problema. Si no, no pasa nada. Esto es un punto también. Vale, chicos, así que lo meterán al horno y ya os diré más o menos cuánto tiempo tarda, porque no sé exactamente. Es un plato que me estoy inventando ahora mismo. Pero veréis que va a estar muy, muy, muy rico. ¿Vale? Venga, hasta ahorita. Bueno chicos, después de unos 10 minutitos más o menos a 180 grados, mirad qué pinta tiene esto. Es una pasada. Qué
posada de plato. Está buenísimo, sobre todo para el tema de invitado, de cosas así, quedar un poco tal, un poco chic, digámoslo así, o si no, simplemente vosotros mismos para vuestro, para acompañar a la cena y demás, o simplemente la cena en sí, viene perfecto, pero perfecto. Bueno, lo que pasa es eso, que la cosa es que tenga un poquitín, pero nada, mirad, ya esto está afuera, ¿veis? Lo que se pega es el huevo, ¿vale? Bueno, pues así, así, así y así. Un ajo, otro sin ajo, al final lo hice. No pasa nada. Y esto más, este mismo. Está muy, 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 muy caliente todavía. Bueno, ya aquí, a ver si no me quemo. Bueno chicos, mirad, mirad qué pinta, súper crujiente, ¿vale? Súper crujiente. La patatina ha quedado perfecta, ¿veis cómo entra? A ver, aquí, ¿veis cómo entra perfectamente? Está bien hecha. Y el jamoncito, como veis aquí, está bien cocidito. Ya todos los sabores los ha cogido el pescado, de la sal y demás, igual que la patata también, ¿vale? Bueno chicos, y lo dicho, como siempre, dejo en mi en el esto de la descripción del vídeo, ¿vale? Os dejo mi Twitter, mi Facebook, como siempre, el que me quiera agregar, que me agregue aquí. Os dejo el botoncito para que le deis a like si os gusta, claro, por supuesto, si os gusta. Y nada, y lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy y chao chulos.